Bienvenidos a la Noche Cósmica de la Oveja Eléctrica, que inicia su nueva temporada en un espacio que nos invita a explorar las fronteras de la ciencia y el conocimiento en su nuevo horario todos los martes a las 9:30 de la noche. ¿Qué tal, Pepe? ¿Qué tal, Silvina? En verdad que es un gusto reencontrarnos nuevamente en este tejido del espacio-tiempo, en donde hablaremos de la insoportable gravedad cero. ¿Te imaginas qué es lo que quiere decir espacio libre de todos los límites de la gravedad? El que lo imaginó justamente fue Ítalo Calvino en el prodigioso libro de cuentos titulado Cosmicómicas. Escribe Calvino: caer en el vacío, como caía yo, ninguno de ustedes sabe lo que quiere decir. Para ustedes, caer es tirarse quizás desde el piso 20 de un rascacielos o desde un avión que se avería en vuelo, precipitarse cabeza abajo, manotear un poco en el aire y la tierra está de pronto ahí y uno se da un gran porrazo. Yo les hablo, en cambio, de cuando no había debajo tierra alguna, ni nada sólido, ni siquiera un cuerpo celeste en lontananza capaz de atraerte a su órbita. Se caía así indefinidamente, durante un tiempo indefinido. No habiendo puntos de referencia, no tenía idea de si mi caída era precipitada o lenta. Ahora que lo pienso, no tenía pruebas siquiera de que estuviera cayendo. Eso es lo que experimentaron justamente 9 artistas mexicanos y un científico que estuvieron en Rusia para probar qué es la gravedad cero y tratar de ver lo que significa en términos de vivencia estética y de conocimiento. El resultado fue una hermosa muestra titulada La gravedad de los asuntos. El director de esta propuesta fue el artista Nahum, y hoy Pepe Gordon conversa con la directora artística de este proyecto, Ale de la Puente, y con el físico Miguel Alcubierre, director del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM, sobre lo que significa esta experiencia en términos artísticos y científicos. Pues, queridos Ale y Miguel, bienvenidos a la Noche Cósmica de la Oveja Eléctrica. Muchas gracias por la invitación. La verdad, un gusto que estén aquí con nosotros para hablar precisamente de algo que en otro contexto Milán Kundera llamaba la insoportable levedad del ser. Pero aquí en este caso estamos hablando de la insoportable gravedad cero, porque no es tan fácil soportarla. ¿Cómo llegan a Rusia a hacer un experimento de gravedad cero? Llegamos deseando reflexionar sobre la gravedad, pero en la ausencia de la gravedad. Entonces, para reflexionar desde la ausencia, porque la gravedad, como quiera, la sentimos todo el tiempo. Entonces, ¿cómo estar en un estado de ingravidez o experimentar gravedad cero? Encontramos que están estos aviones, el Ilyushin 97 MDK, desarrollado por los rusos para el entrenamiento de los cosmonautas, donde pueden experimentar gravedad cero. Y fue ponernos en contacto con muchas instituciones que logramos acercarnos con Roscosmos para tratar de llevar a 9 artistas mexicanos y a Miguel como científico, nuestro gran asesor, para poder sentir, experimentar y trabajar en gravedad cero. ¿Y cómo se da precisamente esto? ¿Qué instrumento técnico? ¿Cómo es el avión? ¿De qué se trata este viaje? La idea es muy bonita y se puede hacer solo a partir de los últimos 30 o 40 años, pero viene de una observación muy vieja, una observación que hizo Galileo y que luego Einstein la toma, Einstein le pone otro nombre, se llama en principio de equivalencia, le dice Einstein. Pero la observación de Galileo es lo puede uno hacer cualquiera en un edificio, y la observación es que todos los objetos caen igual en un campo gravitacional. Cuando hay gravedad, uno se sube al techo y suelta objetos y todos caen igual sin importar cuánto pesan. Todos caen exactamente igual de rápido. Y eso, lo interesante, y eso es lo que se dio cuenta Einstein, es que uno lo puede voltear y decir, bueno, ¿qué pasa si yo me dejo caer con muchos objetos? Si yo me dejo caer con muchos objetos, como todos caen igual que yo, pues flotan respecto a mí. De hecho, yo también estoy flotando, me siento flotar y todos los objetos flotan. Entonces, esto es lo que se reproduce en este avión. Este avión lo que hace te lleva a una cierta altura, luego se enfila hacia arriba a toda potencia, y ya que estás en cierta altura enfilado hacia arriba, apaga los motores. A 9.000 metros de altura. De hecho, va subiendo como de 16.000, y en algún momento apaga los motores y se sigue con puro vuelito, ¿no? Y con los motores apagados. Entonces, a partir de ese momento, el avión y todos los que estamos adentro estamos cayendo. Y como estamos cayendo, pues todo cae igual y entonces todo flota. Flotamos unos respecto a otros. Entonces, esa es la manera en la que uno puede imitar en la Tierra, sin salir al espacio, la gravedad cero. Y requiere aviones muy especiales, porque para un avión es una cosa muy violenta. Es también esto, es apagar los motores y dejarse caer. El estrés en las alas es brutal, el estrés en los mismos motores cuando los quieres volver a encender. Entonces, no cualquier avión puede hacer esto. Tienen que ser aviones diseñados especialmente para hacer este tipo de vuelos. Y en principio se hicieron para entrenar a los astronautas. El problema con estos vuelos es que el periodo de ingravidez es muy cortito, son 25 segundos. Y van experimentando esta sensación que es inédita. Sí. Y que no solamente es gravedad cero, eso, el momento que sube el avión se experimenta gravedad 2, que es el doble de gravedad en cada célula de tu cuerpo. Sí. Entonces sientes que pesas el doble, sientes como si te aplastaran desde adentro. Sí. ¿No? El parpadear cuesta, la lengua pesa, la sangre se siente, el corazón es otro ejercicio, ¿no? Vamos a ver precisamente aquí en este momento, vamos a correr un video en donde tú, Miguel, estás experimentando lo que es estar en esa gravedad cero y luego volver a la anterior, y descríbenos lo que estás sintiendo. Mira, aquí estamos. Sí, ese video es muy interesante. Es una pieza que se le ocurrió a uno de los artistas, Iván Puig. Y aquí no nos dejamos flotar. Aquí la idea es al revés, nos amarramos con un cinturón para no flotar. Y hay una cámara viéndonos todo el tiempo. Y el chiste es ver cómo cambia nuestra fisonomía, cómo cambia nuestra expresión cuando pasamos de este periodo que decía Ale, de 2G, dos veces la gravedad, cuando va el avión a toda potencia, a nada de gravedad, a cero gravedad. Y luego otra vez a 2G cuando el avión vuelve a levantarse para no estrellarse contra el piso, ¿no? Entonces, ese cómo nos afecta al cuerpo, ¿no? El cuerpo, aunque aquí estamos amarrados y no salimos volando, claramente se ve un cambio en la expresión, un cambio en toda la cara, porque cuando estamos a dos gravedades, pues la sangre se va hacia abajo, todo se nos cuelga, parece que somos más viejitos de lo normal, y de repente empezamos a flotar y al revés, uno hasta que se le ilumina la cara, uno sonríe, le sube otra vez toda la sangre al cerebro, nos vemos más jóvenes, ¿no? Entonces es una cosa muy interesante, ¿no? De la reacción del cuerpo a los cambios tan brutales en la gravedad, ¿no? Después del corte continuaremos con esta interesante conversación sobre una fabulosa frontera del conocimiento humano, la experiencia de la gravedad cero. Mientras tanto, vamos con nuestra compañera Silvina Espinosa de Los Monteros para ver los conocimientos que exploran los supersabios mexicanos del siglo XXI. Soy Hugo Solís Ortiz, neurofisiólogo. Yo soy Hugo Solís García, artista sonoro, y juntos exploramos el sonido de las neuronas. Cuando yo era pequeño, en el laboratorio de mi padre venía los veranos y había una serie de sonidos que yo en ese momento no sabía qué eran, pero era una técnica que tenían en el laboratorio para identificar si ya habían encontrado o no una neurona para sus experimentos. Yo ya grande dije, bueno, pues sería extraordinario hacer una colaboración con mi padre que tiene estos materiales y que además recuerdo esta parte del sonido. Nosotros estudiamos a un individuo que es el caracol de jardín, al cual respetamos muchísimo porque nos ofrece en su sistema nervioso central células que miden 300, 400 micras. Y los patrones que tiene de actividad este animalito son bellísimos. Tienen ritmo, tienen amplitud, que eso tiene que ver con la música. Aprovechamos nuestras investigaciones y el registro se lo pasamos a este artista y él genera su composición con esta actividad eléctrica. Los patrones son básicamente pulsos y estos pulsos están en rangos de frecuencia, algunos que son audibles. Como sonido puro es muy atractivo, pero lo más atractivo era empezar a manipular estas texturas sonoras ya con un proceso digital. En eso consiste la colaboración, por lo menos desde el punto de vista artístico de esta pieza. Y asumiendo que las neuronas son lo que integra nuestro pensamiento y nuestra conciencia, pues de una manera completamente poética podríamos decir que es una sonorización de la conciencia. Caracoles, ciencia y arte entreverados profundamente. Ese es el tema del programa del día de hoy. Estamos de regreso en la Noche Cósmica de la Oveja Eléctrica para hablar de la insoportable gravedad cero. Pepe Gordon conversa con la artista visual Ale de la Puente y con el físico Miguel Alcubierre sobre los experimentos artísticos y conceptuales que realizaron en un avión ruso en donde desafiaron la fuerza de la gravedad. Ahora vamos a pasar un video que ustedes también elaboraron artísticamente con base a este experimento para plantear cómo se puede romper una piñata dentro de gravedad cero. ¿Cómo se puede hacer algo así? Se ve que simple y sencillamente no hay referentes de cómo mover el cuerpo. Lo que es muy impresionante cuando uno está tratando de hacerlo es que nada reacciona como uno espera. Como se ve ahí, la piñata no se rompe y el palazo es muy fuerte. Parece que es necesario darles muchísimo más fuerte, en ese caso a las piñatas, para romperlas, porque no hay punto de apoyo. Cuando golpea el astronauta, bueno, uno de los entrenadores, de hecho él sale para atrás y da volteretas, que es muy bonito. O sea, esto ilustra también algo que los físicos sabemos hace mucho, la tercera ley de Newton de acción y reacción. A toda acción hay una reacción de igual fuerza y sentido opuesto. Pues aquí se ve clarísimo, él da un golpe a la piñata y la piñata lo golpea a él de regreso y entonces él sale volando hacia atrás, incluso girando, ¿no? Entonces ilustra que es muy difícil controlar los movimientos en gravedad cero. Lo que uno está acostumbrado en la Tierra no se puede hacer ahí. Y gravedad cero, una impresión que uno tiene completamente equivocada, que yo tenía tal vez incluso equivocada, que uno lo ve en las películas, uno siente que todo es muy grácil cuando no hay gravedad y que la gente como que vuela. Y no es cierto, porque no tienes, exacto, uno pierde todo el glamour, porque no tienes puntos de apoyo y entonces no tienes maneras de moverte. Cuando, aunque mueves los brazos y las piernas, no sirven de nada. Tu cuerpo empieza a dar tumbos y empiezas a girar y no lo puedes controlar. Es completamente incontrolable. No lo puedes parar, de hecho. La única manera de pararlo es chocar con una pared. Entonces ahí sí te puedes detener, ¿no? Pero si mientras vas flotando no te puedes controlar. ¿Sí? Sí, de hecho es un descontrol que se da por varias razones el momento de experimentarlo. Por un lado, uno pierde una referencia de espacial. Ni siquiera es, no se parece en lo absoluto estar en el agua o estar buceando en el que uno siente, porque no hay una resistencia en el ambiente. Entonces, una de las primeras reacciones del cuerpo es como querer patalear, nadar, como moverse en eso cuando uno no está tocando un referente del espacio. Después hay una distorsión también temporal. No hay una noción de tiempo. Aunque son muy pocos los 25 segundos, sientes que es muchísimo más. Y por otro lado, también el sonido cambia. Se ve bien, ves bien, todo, pero los colores no son iguales. La percepción no es la misma. Entonces, todo ese descontrol, de pronto, esto que dices, ¿no? Pareciera que fuera grácil, que vamos a volar, que es como cuando soñamos y volamos. Sí. No, en el sueño controlamos nuestros movimientos y planeamos y subimos. Aquí no hay forma, pero no te diste cuenta que ya diste 7 vueltas y ya le pateaste a alguien más y ya rebotaste con la pared y ni la sentiste, pero fuiste de un lado a otro, ¿no? Pues como vemos, no se trata del sueño de volar como Superman o como Birdman. Más bien se trata de una experiencia en donde el tiempo se siente de manera distinta, los sonidos y los colores son diferentes en la incontrolable gravedad cero. Seguiremos hablando de esta fascinante experiencia después del corte. Mientras tanto, vamos con nuestra compañera Aura López a una sección que nos deja con el ojo cuadrado. Querida Aura, con los lentes cuadrados que nos dejan el ojo cuadrado, como siempre, bienvenida aquí a La Oveja Eléctrica. Ay, un gusto, Pepe. Muchas gracias. Oye, como que siento que te veo como una especie de holograma, como si fueras la princesa Leia de la Guerra de las Galaxias. Que soy un holograma que justamente salió de esta caja mágica, que es un video muy interesante y lo vamos a ver ahora. Se llama caja mágica porque en inglés es Magic Box y aunque todo parece salido de magia, obviamente hay tecnología detrás de ella. Lo que estamos viendo es un prisma que está dentro de la caja. La caja es como si fuera un horno de microondas y este prisma muestra hologramas o personajes en tercera dimensión. Lo interesante de esto es que la gente puede interactuar con estos hologramas a través de un teléfono inteligente o una pantalla y todo esto es en tiempo real. Entonces están haciendo pruebas para usarse en juegos que en realidad son proyecciones. Lo que sucede es que adentro del prisma hay un proyector que logra unir las imágenes tridimensionales y muestra una sola imagen que parece un holograma, como bien dices, salido de la película de Star Wars. Ahora, lo curioso es que no solamente se está usando esta caja para los juegos, sino que también se puede escanear a otros personajes, porque ya ves que está muy de moda este tema de la impresora 3D, ajá, en donde se imprimen en tercera dimensión los personajes, y es justamente lo que sucede aquí. Usan un aparato externo para escanear a una persona que es compatible con este prisma de holograma, y lo que vamos a ver es cómo se logra imprimir un personaje en tercera dimensión, que básicamente sale de la caja mágica a la realidad. Y eso nos hace pensar de qué caja mágica salimos para vernos prácticamente como hologramas. Realmente un gusto estar contigo aquí en La Oveja Eléctrica. El gusto es mío, Pepe. Muchas gracias. Muchas gracias, querida Aura. Volvemos enseguida a La Oveja Eléctrica con un tema fascinante, la insoportable gravedad cero. ¿Cómo se siente un abrazo cuando flotamos en un espacio sin gravedad? Como de rayo, estamos de regreso en la noche cósmica de la Oveja Eléctrica para imaginar lo impensable. ¿Cómo se siente un abrazo cuando no experimentamos la fuerza de la gravedad? Pepe Gordon conversa con la artista visual Ale de la Puente y con el físico Miguel Alcubierre sobre un experimento que nos hace sentir lo que significa la insoportable gravedad cero. Vamos a ver algo que es casi imposible realizar en una situación de cero gravedad. Estamos hablando de abrazarnos. Veamos de qué se trata este video. Y precisamente por eso es también tan emotivo, ¿eh? Es una experiencia extrema para el cuerpo. Sí. Y yo creo que esa experiencia extrema del cuerpo se traduce en emoción también. Esta pieza, que es una acción que se llama El Núcleo, que es una pieza colectiva entre todos, que el deseo era intentar formar como un abrazo, un colectivo, una esfera, un planeta humano que cayera completo, que flotara en gravedad cero. Y todos imaginamos y tuvimos muchas expectativas de cómo lo íbamos a formar. De hecho, lo planeamos, hicimos prácticas, claro, en tierra. Y en el momento que nos abrazamos y que más que abrazar era como cómo sujetarse del otro, es muy complicado detenerse de otro, porque el otro no pesa y cualquier movimiento hace una inercia y entonces te lo llevas contigo y no sientes al otro. Entonces la duda es si estás realmente abrazando o sujetando. No logras el abrazo porque no logras dar, no estás conectado, ¿no? Sí, más que solo, cuando uno se abraza en una sección normal, de alguna manera es un apoyo, ¿no? Y ahí no hay apoyo, no hay ningún apoyo. Entonces ya no sabes si lo estás abrazando o si estás aterrorizado, te estás aferrando. Uh-huh. Y si sueltas un poquito te empiezas a alejar sin control, entonces es una sensación muy diferente, ¿no? Pero también en ese sentido es muy emotiva, te une mucho a la persona a la que estás abrazando, porque no lo quieres dejar ir porque es el único apoyo que tienes. O sea, sí sientes con las manos que lo estás abrazando, pero no pesa, ¿no? O sea, entonces no hay una resistencia como tendrías normalmente, es muy, muy distinto a lo que uno espera, ¿no? Y de hecho, cada que terminábamos, por ejemplo, esos abrazos, con la persona que te tocó abrazarte o con quien intentaste abrazarte en gravedad cero, regresabas al abrazo. Ahora sí te lo doy de verdad, que no se quede en el aire. Porque siempre vemos la gravedad como esa parte negativa que nos mantiene atados aquí, pero por otro lado, la gravedad es la que te ayuda a abrazarte, a dormir. Y es el sueño del cosmonauta, de aquel que está en la Estación Espacial Internacional. Sí. Un poco de gravedad para que te abrace la Tierra al dormir. Y entonces, ¿pudieron experimentar otras zonas de la emotividad, de lo que quiere decir encontrar la mirada y el cuerpo del otro? Y por otro lado, en tu caso, Miguel, tal vez también explorar más ese misterio que es la fuerza de la gravedad, porque es la fuerza más débil, ¿no? De las que conocemos. La fuerza más débil en el universo, pero paradójicamente es la que controla a gran escala el universo, los planetas, las estrellas, las galaxias, todo es controlado por la gravedad, pero cuando uno lo compara con la electricidad o con el magnetismo, pues, un imancito le gana a todo el planeta Tierra cuando lo cuelgo del refri, ¿no? La fuerza de ese imancito de nada ya fue más fuerte que todo el planeta Tierra. Y no se diga las fuerzas del núcleo atómico, que son peores, ¿no? Entonces sí es la fuerza más débil, pero es una fuerza que domina a gran escala. Y sí, es muy interesante ver que desaparece, porque eso es una cosa distinta también de la gravedad de las otras fuerzas. justamente te dejas caer y la gravedad desaparece. Y al desaparecer esa fuerza también la entiendes, porque la entiendes por ausencia. Sí, de hecho, así es como Einstein, esto es un poquito de ciencia, pero Einstein hace justo 100 años, este año se cumplen 100 años de la teoría de la relatividad general de Einstein, y él así la entendió. Él empezó a tratar de desarrollar su teoría de la gravedad a partir de la observación de que cuando uno se deja caer, la gravedad desaparece. A partir de ahí, de la ausencia de gravedad, él desarrolló su teoría de la gravedad, que también es muy bonito. Yo no lo había pensado antes, pero ahora creo que es algo que deberíamos hacer todos, que debería ser fundamental, que ir al espacio no es solo para aprender cosas nuevas de ciencia, ir al espacio es para llevar nuestra humanidad al espacio, y parte de nuestra humanidad es el arte, ¿no? Entonces, hacer arte allá es una nueva manera de ver esta experiencia. Arte del siglo XXI, también ciencia del siglo XXI, en donde de alguna manera se están conjuntando dos miradas, dos visiones, dos ventanas con las que nos asomamos al mundo. La verdad, les agradecemos muchísimo, Ale y Miguel, su presencia aquí en la Noche Cósmica de la Oveja Eléctrica. Muchas gracias, Pepe. En este programa hemos mostrado que la ecuación entre la insoportable levedad del ser y la insoportable gravedad cero es real, y que la insoportable falta de gravedad se salva con un abrazo muy terrestre, un abrazo muy concreto, en donde se funden la belleza y el conocimiento, la ciencia y el arte. Ale de la Puente y Miguel Alcubierre en La Oveja Eléctrica. Pasamos ahora a la sección Aguas con la Morsa, Aguas con el Hacker, con nuestro querido amigo, el físico Manuel López Michelón. Oye, pues querido Morsa, fíjate que hemos estado hablando de la insoportable gravedad cero cuando ocurre por unos cuantos segundos. Pero ¿qué es lo que pasa cuando estamos hablando del tiempo que tienen que vivirla los astronautas? Debe ser bastante difícil que nada pesa y de pronto regreses y todo pesa, ¿no? Pero más allá de eso, se han encontrado problemas fisiológicos con los astronautas. Por ejemplo, hay algunos que más del 50% ha mostrado que pierde la visión temporalmente. Y parece ser que tiene que ver con los fluidos y los vasos sanguíneos del ojo, que en gravedad cero no funcionan como cuando estamos en la Tierra. Esa es una. La otra, por ejemplo, que ha pasado también es que se descalcifican los huesos. No se descalcifican al grado de romperse, desde luego, pero sí ha habido un cambio radical, el cual tienen que estudiar. Sí, y los problemas tan cotidianos como ponerse una manta, ¿no? Simple y sencillamente se queda flotando la manta. Sí, ese es un problema, ¿no? De hecho, hasta donde sé, en el Discovery, en el taxi espacial, pues, duermen atados, ¿no? Y quiero creer que en la estación espacial duermen atados, porque si no, ¿cómo? Si no, bueno, lo bueno es que nunca tienes el calor del colchón, porque no hay tal. Puedes flotar, ¿no? Flotas de un lado al otro. Pero es muy impresionante el no tener gravedad, es muy asombroso, ¿no? Y nos hace de nuevo apreciar lo que quiere decir, paradójicamente, estar atados aquí, a la Tierra. Sí, quizás nos parece maravilloso estar en gravedad cero, pero no hay como estar con los pies bien puestos en la tierra. Y dar un fuerte abrazo a las personas que queremos y que se sienta sólido y concreto. Exacto, Pepe. Pues como siempre te agradecemos muchísimo tu presencia aquí en La Oveja Eléctrica. Gracias, Pepe. Y bien, nosotros pasamos ahora a la sección Veo Veo con nuestra querida compañera Myriam Moscona, la mosca eléctrica. Pues querida Myriam, como siempre, un gusto encontrarnos ahora en la nueva temporada de La Oveja Eléctrica. Ay, Pepe, para mí también, y aunque seamos viejitos, aquí somos nuevos. Y además en este marco, en este escenario, en donde prácticamente estamos viendo algo que se expresa muy bien en un poema de José Emilio Pacheco, Briznas de luz entre la noche cósmica. Y cuando estamos viendo esta perla azul, realmente nos pone a pensar sobre lo que quiere decir la existencia en este planeta y lo que posiblemente lo pudiera amenazar. Fíjate que un grupo de científicos ingleses tienen la hipótesis de que esta información puede estar encriptada en los asteroides. Entonces vamos a ver de qué se trata. Claro que sí, querida Myriam. Esta imagen es de 1897. Es un meteorito pequeño y que debe ser desplazado. Los meteoritos son considerados como enemigos de nuestro planeta, ya que de colisionar con la Tierra generarían consecuencias devastadoras que acabarían con nuestro planeta. Pero existen otras razones que podrían llevar a la Tierra a su desaparición. Un grupo de científicos de la Universidad de Cambridge en Reino Unido empleó un enorme microscopio de rayos X conocido como sincrotrón, logrando decodificar un mensaje sobre el nacimiento y la muerte del núcleo del asteroide tras examinar diminutos imanes espaciales en meteoritos. Numerosos asteroides tenían núcleos líquidos, al igual que el de la Tierra. Posteriormente, los asteroides se enfriaron hasta que sus núcleos se solidificaron, un proceso que acabó con los campos magnéticos. Los resultados de la investigación proporcionan una tentadora idea de cómo se comportará el núcleo magnético de nuestro planeta, que continúa congelándose. Con un campo magnético débil, la Tierra podría estar expuesta a vientos solares capaces de perforar agujeros en la capa de ozono, y entonces sí, adiós mundo cruel. Con los signos de admiración de la belleza y el asombro, llegamos al final de esta emisión de La Oveja Eléctrica. Los esperamos en este espacio donde se fusionan ciencia y arte. Aquí, en Canal 22, somos una opción.